censura fue un complot o fue simple y sen... imagínate que aquí cortáramos a los políticos que dicen mentiras. Oh, pues imagínate. Claro, no es una transmisión en vivo. Las mañaneras no es una no es una transmisión en vivo por la tele. Pero imagínate una mañanera, la que quieras, la que quieras, la que te guste, la de hoy si quieres, donde y que en el momento hay que, hace cuenta que me imagino que entra, ¿cómo se llamaba el personaje ese de del de, de Derbez que, que decía, "Párale, mi chavo, párale, mi chavo", ¿cómo se llama ese personaje? Personal, yo en lo personal, en lo personal y como periodista que soy, yo considero que aquí hubo tres cosas que estuvieron, estuvieron mal hechas número uno primero que nada el mensaje está mal hecho o sea primero que nada o sea el mensaje el mensaje el mensaje como tal está mal planteado el mensaje el mensaje el mensaje como tal está mal planteado a menos de que tengas una prueba de que hubo pues fraude o lo que sea es lo malo de juntarse con los mexicanos creen que todos son iguales pero bueno bueno, ok, el, la primera cosa que hay que analizar es, ya, eh, ¿cómo se llama? Eh, el mensaje estaba mal planteado. Eso es lo primero que hay que analizar. Lo segundo, si lo hubiera hecho un canal, pues es una decisión de un canal. Si lo hubieran hecho dos canales, pues es una decisión de dos canales, que tienen el derecho... Bueno, ahorita lo discutimos. Pero cuando fueron todos, a mí se me hace que esto ya fue complot. O sea, eso ya es otro tema. Ya no tiene que ver ni con la libertad de expresión ni con nada. Ahora, en Estados Unidos y en cualquier país, claro, no es una transmisión en vivo, pero ¿cuántas mentiras se dicen? en un canal de televisión normal. ¿Cuántas mentiras se dirán? ¿Quién está capacitado como censurador para decir esto es una... Estoy hablando de una programación normal en vivo. Yo salgo ahorita en vivo y digo este, cualquier cosa que es una mentira. ¿El canal tiene derecho a cortarme o no? La primera enmienda, la primera. Enmienda en Estados Unidos es la libertad de expresión. La primera. Esa es la primera. No es la segunda ni la tercera. Aquí en México el artículo relacionado en la Constitución sobre la libertad de prensa y la libertad de expresión es como, ¿qué? Creo que es el artículo séptimo. No. En Estados Unidos se basan en enmiendas. Primera enmienda, la libertad de expresión. Segunda enmienda, la libertad para usar armas. Las demás ya no me las sé. Pero bueno, a lo que voy es a esto. El país que respeta la libertad de expresión cortó al presidente. A mí se me hace que esto fue un exceso que atenta a la libertad de expresión. Ahora, que el señor estaba diciendo mentiras, sí estaba diciendo mentiras. Pero si vamos a cortar cada vez que alguien dice una mentira, pues... Está muy raro. Bueno.